Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello, 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 hello. ¿Sí me logran escuchar? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. Yes, thank you. Nice. Welcome. Let me just move right here. So nice. Welcome. It's Friday, right? So it's Friday. Even though it's not Friday, so es nuestro viernesito, okay? Es nuestro viernes. So, nice. Welcome. Creo que faltan algunos participantes que ingresen porque solo habemos 16 participants. So, hay que esperar unos cuantos que vengan. Pero, let's start, okay? So supposedly, right? So today at midnight, you have to complete the exercise for the platform, right? Se supone que para ahora a la medianoche usted está completo con los ejercicios de la plataforma. Please, as always, check that you have two names and two last names. En the platform hay una persona nada más que solo tiene un nombre y un apellido. Verifique que no sea usted. Bueno, ya hay dos personas, ¿ok? So tiene que estar nombre completo. Eso usted ya lo sabe, ¿ok? Nice. So let's start, ¿ok? So as I told you, supposedly you have to complete the platform exercise section 1 and 2. Until today at midnight, right? So that's the time frame that you have for the activities in the platform, okay? So, espero que vayan bien, espero que hayan trabajado. Ahí vi que estaban contestándose entre ustedes mismos en el grupo de WhatsApp. Eso es bueno, definitivamente, que nos apoyemos como compañeros y ayudemos, ¿verdad? Para que podamos completar todos nuestros ejercicios de la plataforma. No sé si habrá alguna duda o pregunta con respecto a eso en este momento. Yo tengo una consulta. Fíjese, Mirka, que go ahead. Cada vez que voy dándole siguiente a cada cosa que voy haciendo, de hecho en los videos no me sale lo que es el chequecito verde, como que si no lo he completado. Sí. Aunque refleje la página y comente o participe, porque dice en la parte de abajo de los videos casi siempre dice opinión, y uno opina y todo, y refresco la página y no sale el chequecito verde. Uh-huh. Y en el percentage, ¿cuánto lleva? Porque ahí usted puede ver cómo va en el porcentaje. No me he tratado cuánto llevo, pero complementé lo que son los dos módulos. Y solo ciertos videos no me aparecen con chequecito. Pero lo demás sí me aparece con cheque. Ok, so vamos a ver, no se preocupe, tendría que aparecerle, si incluso agrega un comentario debería de aparecerle, pero no sé si será cuestión de la plataforma, no he revisado. Sí, a mí me aparece así, yo creo que sí lo tendría que dar en verde, pero déjeme confirmar. Pero usted avance, ok, en el progress, como le digo, ustedes pueden ver ahí en la plataforma hay una pestaña donde dice progreso. Usted le da clic y ahí va a ver, ahí le aparecen unas barritas donde usted va a ver el porcentaje que tiene por sección, y cada sección obviamente tiene que estar arriba de 80 o en 80. Ok, so nice. Okay, so let's see. Now we are 22. Ya ingresaron algunos más. Nelson Medina, por favor, verifique su segundo nombre y su segundo apellido en la plataforma. ¿Cómo lo puedo hacer, teacher? Es que eso está intentando. Okay, Nelson, váyase en su pantalla. Va a haber una opción que dice participantes.
Dele clic ahí donde dice participantes y en la parte de arriba va a estar usted. Le da clic a su nombre y hay una opción que dice cambiar nombre o renombrar. Le da clic ahí y ahí le va a dar la opción poner el nombre completo. So that will be the steps that you have to follow, and then you will change your name every time that you need it in the app, right? So that's the process. Let's start with the attendance, okay? Let me just refresh right here the page. For the attendance, so you know that you have to answer present, okay? So vamos a contestar present. Let me see where we are. I guess it's this one. Let's see, Cesar Alberto Torres. Cesar, no está. Bien, then we have Cristina Claribel. Good evening, teacher. Presente. Good evening, thank you. Then we have Dora Alicia. No, my goodness. Giovanni Enrique. Present. Nice. Giovanni Enrique, ahí está. Ay, Giovanni, ayer no vino. Eva Virginia. Good evening, miss. Good evening. Okay, thank you. Let's see, we have Joel Eliezer. Present, miss. Thank you, sir. Let's see, Jorge Orlando. Present, teacher. Thank you, sir. Let's see, we have Jorge Ulises. Present. Thank you, sir. Let's see, Jose Luis Quesada. Jose Luis Quesada, no? Jocelyn Jasmine Guevara. Jocelyn Jasmine, no está. Josué Danilo. Josué Danilo Pineda. No, my goodness, se agarraron la vacación desde ayer. Kenia Jamilet Pérez. Kenia, here. Thank you, Miss. Lilian Sarai. Lilian Sarai. No. Ah, okay. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No. Lucía Guadalupe. Good evening, everyone. Present. Thank you, miss. Mayra Damarest. Present, miss. Thank you, Mayra. Manuel Aristides. Aristides, now. Dios mío. María del Carmen. María del Carmen. No. No, ya voy a poner en el grupo de WhatsApp. No sé qué ha pasado, pero demasiada gente hace falta. Melvin Rodrigo, o no tienen audio, no lo sé. Present. Thank you. Mirka Lisette, ahí está Mirka. Present. Thank you, Nelson Adam. Ahí creo que está Nelson también. Present, present, teacher. Nice. Norma Elizabeth. I'm here, master. Thank you, Norma. Let's see, Salvador Antonio. Present, teacher.
Thank you, Salvador. Let's see, then we have Silvia Patricia. Present. Sí. Gracias. Wendy Lisette. Present. Nice, Wendy. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie. No. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer. Wilfredo Alexander. Present, teacher. Thank you, sir. William Leonidas. Present. Nice. Xiomara Carolina. Creo que ella ya no está en la clase. Bien, no sé si hay alguien que haya entrado después o que no lo haya mencionado para ponerle asistencia. Quiero ver acá en el chat a María del Carmen. Okay, let me see. Okay, no problem. Let me change it right here. María del Carmen, ¿ok? ¿Alguien más que no me haya respondido? Porque hay bastantes acá que no tienen. Bien, al final vamos a... validar una vez más la asistencia, pero sí estoy poniendo acá en el chat de... del WhatsApp el link, porque muchas personas hay faltando. ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué hay ahora? No es ni día de pago para decir. We are in class, le voy a poner. In the... Ay, este es mi phone, no sé qué le ha pasado. We are in the class. Ok. Porque miren, yo se los dije desde un principio, ok, la asistencia es bien importante. El detalle es que si usted no asiste, no va a llegar al 80%. Yo sé que ustedes están, tendría que decirle a los que no están, pero usted tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta que la asistencia debe de ser constante, ¿ok? El 80%. So, let's start. Hello. Hi. Perdón, entré, pero tenía problemas con el audio. Ok, no problem. José Luis Quesada, right? Sí, tuve que volver a entrar. Ok, no se preocupe. En este momento yo ya le cambié a usted su asistencia. Thank you. Nice. Nice. Very good. So let me share the screen really quick. And let's do it right here. Okay. So where we stop. Okay. So yesterday we were working on the alphabet, some questions, right? Some answers about you. Let's see. Let's see. Solo para no olvidarnos del alphabet. Okay. So I'm going to write in the chat. Okay. I'm going to write in the chat the word. And you will have to spell it, okay? What is a spell? ¿Qué dijimos que era spell? De letreo. Ah, okay. Perfect, perfect, okay? So I'm going to say the name. I'm going to write a word in the chat right here in the Zoom. And you are going to spell the word, okay? So la palabra que yo ponga en el chat, usted la va a deletrear. ¿Quién? No sabemos a quién yo mencione, right? So let's start. Salvador Antonio. Salvador Antonio. So you are going to spell the word nice. Okay, I'll put it in capital letters. Nice. So spell it, please. Salvador Antonio. N-I-C-E. Okay. Sorry. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Salvador. Let's see. Wendy Lisette. Let's see. Easy one. Class. Spell the word class.
C-L-I-S-S. Eight, okay. Eight, C-L-A-S-S, right? Eight. Nice, thank you. Let's see. William Leonidas. So please spell the word conversation. Conversation. William Leonidas, go ahead, please. Stay mute. Perdón. Nice. ¿Cómo es? Conversation. Conversation, there you go. Conversation. ¿Me la pudiera otra vez mostrar? Sin the chat, ahí está. Ah, en el chat, a ver. Okay. C O N B E R S A T I O N. Okay, very good, William. Nice. Okay, let's see. Nelson Serum. So practiced. The word practice. Remember that I'm putting the words in the chat, right? So, lo estoy escribiendo. Nelson? Yes, teacher? Spell the word. Spell the word practice. Teacher, I don't underwork. You don't understand? Okay. So estamos deletreando la palabra que yo le digo. Ayer deletrearon okay. El nombre, el apellido, pero sí. Eso digamos que ya lo podemos, ¿verdad? Sí, teacher, entonces, pero lo que usted me dice, no sé qué me dijo que deletreara, no lo vi en la pantalla. Practice, ahí está en el chat de Zoom. Ok, so en el chat de Zoom, ahí usted okay. Mire cuando yo lo he bloqueado, lo acabo de enviar una vez más. Ok, ok. Repeat the question, please. Just spell the word practiced. Sorry, teacher. Ok, no problem. Let's see. Vamos a ver. Ayúdele a Lucía Guadalupe, please. Ayúdele a Nelson Adam, por favor. It's P-R-A-C-T-I-C-E. There you go. Ok, very nice. Thank you. Let's see the last one. Maria del Carmen, please spell the word grammar. Grammar. Okay, let's see. Grammar. Maria del Carmen. Grammar. G-R-A-M-M-A-R. Okay. G-R-A-M-M-A-R. R. There you go. Let's see. Right now, look, I'm going to share something in the WhatsApp. Todos están en el grupo de WhatsApp, right? So, where is the group? Acabo de tenerlo, aquí está, okay? So, es día de karaoke. My goodness, as que ponen en el grupo jueves de qué? De amigos. My goodness, ustedes a saber en qué están pensando. ¿Eh? Quieren que termine la clase para irse a saber para dónde, de parranda. Ok, pero todavía no, a las 9 se puede ir, ok. So, let's see, look at the picture that we have in the WhatsApp group, ok. Ahí acabo de enviarles una imagen de verb to be, ok. El verbo to be, usted puede decir, ay, eso ya aburre. Pero el verbo to be es la base, ok, del idioma inglés. Si usted no tiene claro el verbo to be, vamos a tener dificultades
con los próximos tiempos gramaticales que vayamos viendo, ¿ok? So the verb be, what is the meaning of to be? ¿Qué significa el verbo to be en español? Ser y estar. O estar. Ser o estar. Quiere decir yo soy, yo estoy. Él es, él está. Ella es, ella está. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. ¿Ok? Esa sería la traducción en todos los sujetos. ¿Ok? So, the verb to be. The verb to be is... Alguien creo que se le activa el audio ahí. Por favor, tengan cuidado. Cristina, creo que eso. Giovanni Enrique se le está activando. ¿Ok? So, ajá. Let's see. The verb to be. Siempre que usted vea the verb to be, usted va prácticamente a ver las tres opciones. Am, is, are. Am, is, are. Mire, ahí está en la imagen. Esta imagen me gusta porque está bien simple, ¿ok? To be, ¿ok? Para los que están tomando apuntes, es bueno que tome lo más importante, ¿right? So, to be, ser o estar, ¿ok? El verbo to be se divide en tres. Am, is, are. The three of them. Am, is, are. ¿Ok? Now, we have different subjects. Tenemos diferentes sujetos, así como en el español. Creo que usted se acuerda de allá, aquel tiempo que usted estaba en tercer grado. Y la maestra le decía los sujetos y usted andaba ahí cantando los sujetos. Yo, tú, él, nosotros, ella y vosotros. Y empezaba uno a seguir toda la línea, right? So all of those are the subjects. In English, they are the subjects. Tenemos el sujeto I, tenemos el sujeto you, tenemos el sujeto he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Esos que están ahí. Miren, ahí después del am, is, are, están los sujetos en otra tablita. Then we have some examples. Mire, usted va a decir, I am a pupil. I am 20 years old. I am a good kid. I am happy. I have a question. Go ahead. Jorge, Orlando, please. What is pupil? What is what? Pupil. Ah, okay. I am a pupil. Okay. So, ¿alguien sabe el significado de esa palabra? No. ¿Nadie? Miren, algo ya que bueno que Jorge Orlando pregunta. Cada vez que usted vea una palabra nueva, sea que la ve en el manual, sea que la ve en la plataforma, sea que yo la ponga, sea que yo lo proyecto, como sea, ¿ok? Anoten esas palabras. No solo se quede así como, ay, eso a saber qué es, pero... En cuanto no me pregunten, no me interesa. No, cada vez, please, hágalo, hágalo, hágalo de verdad. No para mí, hágalo para usted. Cada vez que usted vea una palabra nueva, por favor, anótela. Lleve aparte, no sé, como un diccionario personal. Cada vez que usted vea una palabra que no conoce, anótela. Si yo doy el significado, qué bueno. Si yo no lo doy, o me pregunta, o usted cuando termine la clase viene y agarra un diccionario. Hoy ya no hay ni diccionarios en físico, virtualmente. Usted lo googlea, hasta puede escuchar la pronunciación. Ahí está en el Google, right? So, hágalo para que usted vaya adquiriendo más vocabulario, okay? So, pupil, that means like a student, okay? Si yo le digo, I'm a pupil, le estoy diciendo, yo soy un estudiante. Ok, so es una palabra sinónimo, es decir que es un niño chiquito que va a la escuela. Ok, that would be Jorge, but good. Ok, gracias que preguntan, no tengan miedo de preguntarme. Ok, usted siéntase libre, mire, yo eso que usted dijo, yo no entendí, yo con gusto lo repito. Ok, pero si usted no me pregunta, yo asumo que estamos entendiendo todo, ¿verdad? Pero si no es así, usted, momento. ¿Verdad? Porque de nada sirve correr si estamos patinando en la luna, ¿ok? Tenemos que estar claros en lo que estamos oyendo, ¿ok? So, thank you. Let's continue, ¿ok? Sigamos con la imagen que tenemos acá, ¿ok? Estamos claros. To be,
cero estar. Esto es en el forma presente, ¿ok? La base del idioma inglés. El verbo to be, dijimos, se divide en tres. Am, is, are. Pero cada uno de estos tres se va a usar con diferentes sujetos, ¿ok? Para el am, yo voy a ocupar el I, el sujeto yo. I am, ¿ok? Or am, si lo ocupo de manera contractada. Ok, so then we have is. El is va a ser para los sujetos he, she, it. He es un él, she es una ella, y it es una cosa, un animal, un objeto, ok, un objeto, it. Y el are lo vamos a ocupar para un you, un we o un they, ok. Ya leí los ejemplos de am, ok. I am happy, I am a good kid, I am a doctor, I am a student, ok, yo, es el sujeto yo soy, ok, yo estoy feliz, como el verbo to be es ser y estar, right, I am happy, yo estoy feliz, I am a student, yo soy un estudiante. Then we have the examples right here with the is, ok, so it says my name is, right, es lo que practicamos ayer, he is a pupil too, ok. She is a teacher. She is a teacher. It is an English lesson. It is an English lesson. It is interesting. It's interesting. Okay. It is interesting. Es interesante. Okay. So then we have are. Okay. You are my friend. Tú eres mi amigo. You are my friend. We are classmates. ¿Alguien me puede decir eso? We are classmates. Nosotros somos compañeros, ¿ok? We are classmates. Then we have, they are little kids. They are little kids. Ellos son unos niños pequeñitos, right? They are in the kindergarten, ¿ok? Ellos van al kindergarten, ¿ok? Nice. Vamos a tratar de hacer el task que tenemos en esa imagen. Mira, y después vamos a hacer estos que están en el manual. It says, fill in the gaps with the verb to be in a correct form. Ok. So, tratemos de completarlo. Si usted no sabe la respuesta, no hay problema. Le vamos a pedir a alguien más que nos ayude. Ok. Vamos a ver, Wendy Lizette, comience usted con el number one. Lo que tenemos en la imagen, Wendy. Es, hello. It. Oh, aquí me confundo. El subject is it. ¿Cuál es el verbo to be, Wendy, que le corresponde a ese sujeto? Is. Ah, ok. Complétenme la oración. Hello. It is me. Thank you. Nice. Continue. Kenya Jamilet with the number two. Okay, but I have a question in this part. Go ahead. Is me or it is mine? No, it's me. Okay. Hola, soy yo. Okay. Hello, oh, it is okay. Me. Okay. Okay, it is me. Continue. My name is Melissa. Perfect. My name is Melissa. Continue. Let's see. Jorge Orlando, please. I am 10 years old. Perfect. I am or am 10 years old. There you go. Evel Virginia, continue. I am a pupil of form. Okay. I am a pupil of form. Okay. 3.5. Okay, I am a pupil of form 3. Okay, nice. Continue, Joel Eliezer, number 5. Fíjese, profe, que estoy perdido ahorita. Okay, estamos... Estoy buscando en el libro, right. en el manual. No, voy a dejar de compartir, perdón, para que no se me confunda. Estamos en la imagen que tenemos en el WhatsApp. No sé si WhatsApp. La logro ver. No me ubico. Va, entonces ahí la va a ver. Si está conectado a su teléfono, tal vez por eso no la ve. Vamos a ver. Jorge Ulises, continue with the number 5. Okay. This is my class. Perfect.
this is my class. Continue, Manuel Aristides. Number six. Igual, teacher, tengo problemas. No, estoy conectado del teléfono y no me carga la compu ahorita. Ah, no, okay. No problem, no problem. Let's see. Norma Elizabeth, number six. She is a teacher. Perfect. She is a teacher of mathematics. Okay. She is a teacher of mathematics. Cristina Claribel, continue with the number seven. You are mathematics lover, right? Perfect. You are mathematics lovers, right? Nice. Continue, Silvia Patricia, number eight. Silvia Patricia. We are happy. Continue. We are happy. Continue. We are happy. Termina la oración, Silvia. Hola. Perdón, pensé que solo era. We are happy. White English lesson 2-8. Okay. Permítanme aquí que está compartiendo pantalla aquí alguien. Me enchivolé, perdón. Joel Eliezer me está compartiendo pantalla, dice. Deje ver aquí. Espérenme, espérenme que aquí tengo una vista de full screen. Deje de compartirme pantalla, me ha desactivado aquí. Es que tengo problemas yo ahorita, no sé ni en dónde están. Ya voy a solucionar. Ok, ahí lo detuve ya. Sorry, no problem. So, continuemos rápidamente. Time is running so fast, apurémonos. Let's see, Kenia Jamilet, continue with the number eight. I'm sorry, number nine. Look, he is my classmate. Perfect, it's my classmate. Continue, Giovanni. Ya no sé, los que no tienen cámara, ¿y por qué tanta gente sin cámara ahora? ¿Será que están o no están? Bueno, mi modo, le voy a preguntar a los mismos porque no sé si están. A Wilmer Omar, thank you. Continue with the number 10. La número 10, ¿verdad? Yes, go ahead. She is my classroom too. Okay, she is my classmate. Okay, classmate, compañero de clase, right? Sí. Classmate too, nice. Mirka Lizette, continue with the number 11. Mirka? Wait a minute, please. Okay. They are the best friend. Oh, I have to go to see you soon. Perfect. Okay. They are the best friends. So, oh, I have to go see you soon. Okay. Perfect. So, ahí más o menos practicamos. Okay. Veamos el grammar part that we have right here in the book. Okay. So, let's see. We have right here the verb be. We have I'm Jennifer. You are my class. So she is in our class. Jennifer is in our class. It's over there. Steven, it's over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. So look, aquí hay diferentes ejemplos, right? Now with the verb to be, we can create positive sentence, negative sentence, and questions, okay? Con el verbo to be, vamos a poder crear oraciones positivas, negativas y preguntas, ¿ok? So, les voy a compartir otra imagen. Déjenme por acá, tengo la form, ¿ok? So, usted va a aprender, ¿ok? A crear todo tipo de sentence, ¿ok? No solo en forma positiva, ¿ok? Así como usted me dice... esta es la imagen de verb to be structure.
Ok, so usted me dice, oh, teacher, I am a student. Ok, so it's ok. Ok, I am a student. Ok, pero usted me quiere decir, mire, yo no soy un estudiante. Ok, usted me va a decir, I am not a student. Usted me quiere preguntar, are you a student? Ok, so hay diferentes tipos de oraciones. Les voy a compartir esta fórmula. Por favor, practiquen. Tomen nota de esto. Ok, so we have right here, the verb to be in simple present. Look, we have affirmatives, we have negatives, and we have interrogatives or questions. Ok, ve ahí la estructura. Ahí donde está la parte de estructura. Eso usted grábeselo en su mente. Esa es la fórmula. ¿Cómo usted va a formular, valga la redundancia, las oraciones? Yo quiero una positive sentence. Yo necesito el sujeto. Esa carita que aparece ahí, esa happy face, es el sujeto. ¿Okay? Yo necesito el sujeto más el verbo to be más el complemento. Una oración positiva. I am a student. He is my classmate. She is my teacher. We are friends. They are colleagues. Mire, todas las que le he dicho con diferentes sujetos, todas son positivas. Ok. So, ahí les da ejemplos. Mire, I am Mexican. I am from Mexico. And so on, con diferentes sujetos. Ok. So, now we have the negative sentence, ¿ok? ¿Cómo uso el verbo to be, pero en negativo para decir no somos amigos, no somos compañeros, no somos estudiantes, no soy doctor, no soy lo que sea, ¿ok? The same story, I need the subject, necesito siempre el sujeto va a ir adelante, ¿ok? En esta estructura siempre el sujeto va a ir adelante, ya dijimos, ¿cuáles son los sujetos, verdad? I, we, you, they, we, esos son los sujetos. Entonces, siempre para una oración negativa, I need the subject, I need the verb to be, and I need the not. Ok, la negación not, plus the complement. Siempre la oración termina con un complemento, ok. Ejemplos, I am not from Canada, I am not your friend, we are not classmates, she is not our teacher, he is not my boss, they are not my friends, okay? And the last one, the third one, is the interrogatives, para usted formular una pregunta, usted le quiere preguntar a alguien, ¿estás feliz? ¿Eres doctor? ¿Eres un estudiante? ¿Eres abogado? Lo que sea, right? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la fórmula que usted va a utilizar? Le damos vuelta. Mire, acá va el verbo to be primero. En la oración positiva y negativa dijimos que lo primero es el verbo, el sujeto. Acá no, acá es el verbo to be. Luego va el sujeto, luego va el complemento y luego va el question mark. ¿Se acuerdan del question mark que mencioné ayer, right? El signo de pregunta, ¿ok? Let's see. Examples. Am I an American? Are you a student? Is he your teacher? Are we classmates? ¿Ok? Vea cuántos ejemplos. Ahí en esa imagen, ahí tienen varios, ¿ok? Para que usted vea. Vamos a ver. Tratemos de completar this exercise, ok. So, quizás lo vamos a hacer en grupitos, ok. Déjeme, le tomo una captura aquí rápidamente por si alguien no tiene el manual ahí a la mano. Siempre me gusta mandar la imagen así rapidito porque algunos están ahí que se quedan freeze, ¿verdad? Se le traba la computadora, si se mueve de aquí para allá. Entonces siempre lo mando para que en el grupito ustedes lo tengan. Ahí lo acabo de mandar. En este momento voy a crear los grupos y en 4 minutos, por favor, usted me responde eso en el equipo. Ya sabe, cuando llegue al equipo son 4 minutos, van a quedar 4 equipos, unos de 4 y otros de 5, ¿ok? Rápidamente, compañeros, leamos la letter. It says, hello, David, Jennifer, how are you?
luego, porque solo tenemos 4 minutos, ¿ok? Vean ahí, van a seleccionar del paréntesis. It says, complete the conversation with the correct words in parentheses. Allí en paréntesis usted tiene las opciones. ¿Cuál de las dos es? Vea el sujeto. El sujeto le va a indicar cuál es el verbo to be que va en esa oración. So, are we clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yes. Okay, let's do it. 4 minutos y regresamos.
Hello, hello, hello. Time is over. Se acabaron los 4 minutos. Ni vieron por dónde pasaron, ¿verdad? Pero ahí, si ustedes se fijan en el mini grupo donde usted está, ahí está dando el tiempo. No sé si ya se fijaron. La por parte estar de... completando, no. Ay, de tan emocionado, dice que estaba ahí respondiendo que no ven el tiempo, pero ahí les va marcando, tum, 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 hasta cuando ya lo va a sacar de la reunión, ahí le dice 10, 9, 8. O sea, tenemos que acostumbrarnos. El primer día que hicimos esto, le di un poquito más. Ahora traté de quedar cabal con los 4 minutos, porque si no, llegamos a las 11 de la noche aquí, ustedes ahí con los compañeros, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a acostumbrarnos a que toda actividad en 4 minutos, en 4 minutos yo la debo de completar, ¿ok? So, let's see, vamos a ver, vamos a preguntar, vamos a ver acá. Mayra Damaris, start, usted le va a tocar facilito, mire el ejemplo, le dice Davey. Léame toda la oración acá y la, es una question. Mayra Damarist. Es la que está en el manual, ¿verdad, teacher? That's what I'm sharing right here, ok? Lo que estoy proyectando acá en la pantalla. Hello, Jennifer. How are you? How are you? Okay, perfect. Hello, Jennifer. How are you? Continue, Wendy Lisette. I am fine. Thanks. Perfect. I am fine. Thanks. Okay, nice, Wendy. Bien pronunciado. Continue, Jorge Orlando. The third one. Sorry, teacher, me perdí, perdón, perdón. Right here, aquí donde le estoy poniendo el mouse. Okay. Ajá. I'm sorry, what's your name again? Perfect. I'm sorry, what's your name again? Okay. Thank you, Jorge Elias. ¿Sí? Jorge, ¿ya está acá? Aquí estoy. Okay, no, the next one right here. Vamos con esta, Joel Elias. It's David Medina. Okay, it's David Medina. Nice. Continue, Manuel Aristides. That's right, David. This is Sarah Connor. Perfect. That's right, David. This is Sarah Connor. Continue, Salvador Antonio. She is in our mid class. Mm-hmm. She or he? Oh, yeah, she, right? She is in our mid class. Sí, ahí está bien, porque estamos hablando de Sara. Nice. ¿Alguien tiene activo ahí el micrófono? Ahorita le pongo mute. There you go. Wilfredo Alexander, continue, please. Wilfredo Alexander, right here. Está en mute, Wilfredo. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Thank you. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Continue. Let's see. Maria del Carmen. Maria del Carmen, está en mute. Hi, David. I think... you are in my English class too. Perfect. Hi, DB. I think you are in my English class too. And let's see, Christina Claribel, the last one. All right. Yes, I am. Perfect. Okay. Nice. Bien. Este no salió bonito. Okay. So, tenemos otro acá. Estos, miren, en el manual ustedes se van a dar cuenta, okay, que hay un montón de ejercicios. Usted va a decir, hey, pero ya este ejercicio no lo hicimos. Si nos ponemos a resolver todo el manual, no lo terminamos en 4 semanas. Okay. Yo le invito que si usted ve que yo me paso un ejercicio,
usted puede hacerlo, ¿ok? Usted es parte de cada uno de nosotros, ¿ok? So let's do something, ¿ok? Vamos a ver, estamos con el verbo to be, ¿ok? Voy a hacer un resumen de lo que hemos mencionado, right? The verb to be means ser o estar en español, right? So with the verb to be, we have three options, am, is, are, okay? And the three options, we are going to use it with the different subjects, los diferentes sujetos. We have the subject, I, he, she, it, you, we, they. Okay, so yo voy a decir I am, okay, he or she or it is, you, we, and they are, okay, nice. We also mentioned that we have the three options. We have positive sentences, we have negative sentences, and we have questions with the verb to be. Puedo hacer pregunta, puedo hacer una oración positiva, puedo hacer una oración negativa, ¿ok? Un ejemplo que yo les puse por ahí, ¿ok? Yo le puse ahí, por ejemplo, I'm a teacher, ¿ok? I'm a teacher, ¿ok? Aquí lo voy a poner en el chat, ¿ok? So, ahí está, mire, that's a positive sentence. I'm a teacher. La misma oración yo la puedo transformar en negativa. Ya les di la estructura y usted tiene la estructura, ¿cómo va a ser la oración en negativa? I am, quedaría esta, I am not a teacher, right? So, aquí está, I am not a teacher, ahí está el negative, ¿ok? Y mencionamos que esta misma oración yo la puedo hacer pregunta, ¿ok? So, entonces para hacer la pregunta, I a teacher, ok, y debo de poner el question mark en la pregunta, right? I'm a teacher, y ahí está, ok. Now, what we are going to do, vamos a ver, si yo le voy a decir una oración, ya sea positiva, negativa o pregunta, y usted me la va a transformar en lo que yo le diga. Por ejemplo, si yo digo la oración, I am a student, that's a positive, pero vengo y le digo a Evel Virginia, por ejemplo, Evel Virginia, I am a student, give me the same sentence but in negative, transfórmeme esa oración en negativa. Yo dije, I am a student, ¿cómo sería en negativa? I am not. Ajá. I am not a student. Muy bien. Vamos a ver, Mirka Lizette, give me the question. De esa misma usted me va a dar la pregunta. Am I a student? Perfect. Am I a student? Si vieron qué facilito es, ¿ok? Now, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Usted saque su cuadernito donde usted apunta y me va a escribir 5 oraciones positivas, 5 negativas y 5 preguntas con el verbo to be. Puede ser la misma. La misma, es decir que use diferentes sujetos, no solo am, no. Use we, she, they, you, it, ¿ok? Todos, hágame una de no el mismo sujeto, todas con diferente sujeto, ¿ok? Y puede ser la misma. Usted pone, I am happy, I am not happy, I'm unhappy, y ya completa 3, ¿ok? So usted puede poner, they are co-workers, they are not co-workers, are they co-workers? ¿Ok? Es individual, cada uno. Va a ir anotando prácticamente 15 oraciones, right? 5 positive, 5 negatives, and 5 questions, okay? So let's do it right now, aunque le abunde ahí rapidito, okay? Busque 5 oraciones positivas con diferentes sujetos, 5 negativas, diferentes sujetos, y 5 questions, right? Different subjects. Ok, so ya está, más o menos, ya avanzó con un par por ahí.
Ok, so let's see, lo que tenga, ni modo, el tiempo pasa rápido, como les digo, no podemos tardarnos más de, ¿qué? Un par de minutos en cada ejercicio por cuestión de tiempo, right? So, let's see, veamos, Melvin Rodrigo, read one of your negative, ok, usted ha escrito 5, 5, and 5, right? So read just one negative. Va a leerme una negativa. Read one negative, please, Melvin Rodrigo. I am not a student math. Okay, I am not a math student. Okay, ahí hay que darle vuelta al final. Perdón, I am not a math student. Thank you. Jorge Ulises, read one of your positive sentences, okay? One of the positive ones. I am a student. Okay, perfect. I am a student. Silvia Patricia, read one of your questions. I am teacher. Question, question, question. I am a teacher. That is positive one. Esa es positiva. Question. Recuerde que en la pregunta invierto, ¿verdad? El orden. Ahí está la estructura en la imagen que les envié. ¿Ok? En una oración positiva pongo sujeto, verbo, complemento. En una pregunta pongo verbo, sujeto, complemento. ¿Ok? Como Silvia me está diciendo, I am a student. La pregunta quedaría, am I a student? ¿Ok? Si ella me estuviera diciendo, she is a teacher. Is she a teacher? ¿Ok? Le doy vuelta al sujeto ahí con el verbo. ¿Ok? So, look, para mañana. Estoy emocionada, yo igual que ustedes. Tomorrow it's Friday, right? So, mañana no hay clase, no vaya a venir. ¿Ok? Porque aquí no va a haber nadie, no vaya a venir el sábado, menos el domingo. ¿Ok? Mañana no hay clase, ¿ok? La semana es de lunes a jueves, ¿ok? Ahora, usted puede ocupar la hora, obviamente, en la plataforma, porque la plataforma está ahí 24/7, right? 24/7 para que usted avance. La próxima semana tenemos que completar la sección 3 y el midterm exam, ¿ok? So, repasemos. Usted tiene este manual. Revíselo, repase, verifique ese alfabeto, tiene que estar bien memorizado, revés y derecho, de adelante para atrás, de atrás para adelante, como se lo pregunten, usted tiene que saber todas las letras, ¿ok? So, study the verb to be. Miren, ustedes tienen la tecnología en la mano, usted puede, incluso en el TikTok, que es tan famosa la aplicación, en vez de estar viendo cosas que no le ayudan en nada en el TikTok, ponga allí en el TikTok, the verb to be, y los TikTok que usted va a ver van a ser del verbo to be, eso sí está bueno, mire, que usted vea TikTok, pero cosas que le van a funcionar, ¿ok? En 3 minutos ahí le explican el verbo to be que yo le he explicado en más de una hora aquí, ¿ok? So, please, study, ¿ok? Somos students, cumpla la función de estudiante y repase, ¿ok? Bien, tengo que validar la asistencia antes de que nos retiremos. Por favor, indíqueme si está presente César Alberto, Dora Alicia, Josué Danilo, Lorena Stephanie, Manuel Aristides, ahí está Manuel. Present. Thank you, sir. Ven, que ya los conozco. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie, sí, me pareció ver que estaba conectada, no sé. O era Wendy Lisette. Present. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie, Wendy Stephanie no está, ¿verdad? Y Xiomara Carolina. Xiomara Carolina, bien. So, bueno, al final creo que sí se lograron conectar. So, time is over. Thank you for everything, okay? Please enjoy your weekend.
Okay, enjoy your weekend, disfrute su fin de semana. Si ya trabajó la plataforma hasta la sección 2, se puede ir de parranda si quiere. Si no ha terminado la plataforma, la sección 2, vaya a poner una perolada de café y me la termina, porque tiene hasta la medianoche para terminar, ¿ok? El día de mañana van a revisar, y si usted está pendiente, ahí van a mandar la lista negra. Fulano, sutano, mengano, perengano, no ha trabajado en la plataforma. ¿Por qué? Ok, entonces si usted no quiere aparecer en la lista de los más buscados, trabaje, ok, trate de trabajar, ir al día y nos vemos el lunes, right, the same link, the same time and everything next Monday, ok, bye bye, take care, bye, good night. Good night. Bye bye. Bye. Good night. Bye bye.